¿Cómo van, mi querida fanaticada de YouTube? En el día de hoy les hablaré un poco sobre el posible live action que hará la empresa de Disney sobre el anime de Dragon Ball. También les hablaré sobre detalles importantes y uno que otros spoilers sobre el tema. Vamos con el intro y comencemos con el video. Les tengo muy buenas noticias para todos los seguidores del anime de Dragon Ball. Ya que hace poco se ha filtrado en la web que la popular empresa de dibujos animados, conocida como Disney, estaría pensando involucrarse en un gran proyecto, el cual sería realizar un posible live action acerca del anime de Dragon Ball. Según fuentes, Disney estaría preparando un live action sobre el anime de Dragon Ball, el cual contaría únicamente con personal y actores asiáticos, lo que le daría una mejor imagen a este posible proyecto. También se habla ya de quién interpretará al popular personaje de Son Goku, ya que es uno de los personajes más influyentes de la franquicia. Se habla del popular actor asiático conocido como Lu Di-Ling, que como la mayoría sabrán, fue el encargado de interpretar a Ranger Negro en la película de los Power Rangers en el año 2017. Y también será el encargado de interpretar al personaje de Liu Kang en la próxima película de Mortal Kombat. Por lo que todo apunta que sería una buena opción para interpretar al legendario personaje de Goku. También se habla de que este proyecto tendrá en sus manos una fuerte cantidad de dinero a su favor. Todo esto para que este posible live action sea bien producido. Recordemos que en el año 2009 debutó en los cines la película de Dragon Ball Evolution, convirtiéndose para muchos en la peor película de la historia. Pero todo apunta que Disney estaría pensando tomar este gran proyecto. Recordemos que esta empresa tiene mucha experiencia en los live action. Sus más recientes éxitos fueron El Rey León, Aladdin y el popular elefante de circo conocido como Dumbo. Pero hay que destacar que no es lo mismo la fanaticada de Disney que la fanaticada del mundo del anime. En la otra parte del video les hablaré un poco sobre algunos spoilers referentes a este gran proyecto. Esta información que les acabo de revelar viene de la misma fuente que anunció la secuela de Aladdin dentro de los próximos años, el cual esta noticia terminó siendo confirmada por la misma empresa de Disney. Sé que muchos dirán que este proyecto no es nada fácil o que la noticia puede ser totalmente falsa, pero vale la pena ilusionarse un poco como fanático del anime, y más si eres fanático de Dragon Ball y del gran Akira Toriyama. Les recuerdo que la empresa de Disney está en su mejor momento de la historia. Esto significa que ha estado pensando muy bien todos los pasos que ha dado. Y este gran proyecto sería un paso difícil, pero no imposible. Pero esto no es lo que más nos preocupa, mi fanaticada. Lo que preocupa en realidad es lo siguiente. ¿Qué se adaptará en este posible live action? ¿Acaso será la historia original del manga y el anime de Dragon Ball? ¿O será una historia totalmente paralela al estilo de Disney? Recordemos que el live action de Death Note fue un fracaso total, debido a que su historia no tenía nada que ver o poco que ver con los orígenes del manga, por lo que Disney tendrá que pensar muy bien qué historia se adaptará. Muchos dicen que puede ser la historia de Goku y los Namekus, y otros dicen que se puede adaptar la saga del popular villano conocido como Freezer. Yo diría que las dos historias serían fantásticas. Mientras no se alejen de la historia original, todo saldrá bien. Fanaticada, les recuerdo que estos son solo rumores y nada de lo que dije está 100% confirmado. De todas maneras, si surgen nuevas noticias referentes a este tema, no dudaré en hacer otro video para que ustedes estén al tanto de todo.
Bueno, eso ha sido todo por esta ocasión. Te recuerdo que si esta información fue de tu agrado, no olviden apoyarme con un gran me gusta que me ayudaría muchísimo. Y si deseas más videos como este, puedes suscribirte a este canal. Te recuerdo que debes pinchar la campanita de YouTube para que te llegue la notificación de mi próximo video. Eso ha sido todo por esta ocasión. Este gran fanático finaliza el episodio de hoy.